Estas vacaciones de invierno, apunta alto. Alto para que la rutina quede tan chiquita que ya no se vea. Para perder la noción del tiempo y disfrutar a toda hora. Y llevar la alegría y la diversión a otro nivel. Estas vacaciones de invierno, apunta a la mejor nieve. Vení a Bariloche, que te vamos a cuidar. barilocheturismo.gob.ar. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidos al turismo, al arte, a la cultura, al deporte y a la buena música de nuestro país aquí en Sentí Argentina por T5 Satelital. De esta manera comenzamos el programa de hoy. Este local es un local que representa a todos los artesanos de la provincia de Río Negro. Cada uno de ellos está puesto y expuesto en este lugar, donde ellos hoy forman parte del mercado y además jerarquizan su tarea. Tenemos artesanos de la región sur, de Valle Medio, de inclusive hasta de San Antonio, también de Viedma. Este espacio va a estar abierto ahora para la temporada, para que cada uno de ustedes pueda visitarlo y que obviamente pueda comprar. Agradecemos la visita también de cada uno de ustedes para que puedan mostrar, contar y desarrollar también del boca a boca para que podamos tener ventas, que también eso es una forma de acercar el dinero a los artesanos para volver a accionar esta industria cultural. Quiero agradecer a la gobernadora, a Gabriela Carreras, que es una persona que nos ayuda y nos apoya todo el tiempo, al secretario de Estado, Ariel Ábalos, que puso en condiciones este lugar y que accionó para que sea un espacio para todos. Los artesanos hoy están trabajando para el mercado en acciones de compromiso, donde cada uno de ellos muestran y desarrollan sus producciones. Si ustedes pudieron observar las piezas, hay piezas también en cerámica, cada una de ellas tiene una importancia muy relevante, porque el proceso de producción, el desarrollo de la pieza, hace que la pieza sea única. El tiempo que el artesano le da y la artesana le da a la pieza, el amor que le pone a cada obra y además que después forma parte de la vida de cada uno de ustedes. Ellos nos dicen siempre, nosotros abrigamos a la gente. Y creo que eso es muy clave para cada uno de nosotros, para saber que los artesanos hoy pueden estar disponiendo y mostrando y vendiendo sus piezas en este lugar tan maravilloso que tiene la Argentina. Energizate en Jujuy. Jujuy es energía viva. Jujuy se viste de primavera, de voces nuevas, de cielo azul. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. Seguimos en Sentí Argentina, nos vamos a Jujuy. Allí el ente autárquico permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes presentó el protocolo que ya fue aprobado por el COE, el cual establece que no se podrán realizar bailes luego de las elecciones. Habla Martín Meyer, el presidente del ente. Sí, así es. El mes pasado, como ya sabrán ustedes, que hemos comentado, hicimos una recorrida por todos los establecimientos educativos de la provincia, hablando tanto con docentes como con estudiantes, y quedaba pendiente la autorización para la elección de sus representantes. Tuvimos una reunión con el señor gobernador, el cual nos dio la autorización para que se puedan realizar las elecciones de reinas en los establecimientos educativos a partir del día de la fecha. Desde ya invitarlos a que cualquier duda que tengan se puedan acercar al ente, que con gusto los vamos a evacuar cualquier inquietud que tengan. Por el momento están autorizadas para los establecimientos educativos. Veremos con el transcurso de los días y con las condiciones sanitarias si se pueden realizar en establecimientos privados, locales de eventos, etcétera. Recordar que todo esto es bajo estricto protocolo ya
autorizado por el COE, autorizado por el Ministerio de Educación y que ya lo hemos comunicado y conversado con cada una de las escuelas. Bueno, estamos trabajando en brindar una nueva forma de fiesta de los estudiantes. Es una edición muy importante, la edición número 70. El lunes ya tendremos algún tipo de reuniones con gente que va a desarrollar estas ideas que tenemos. Pedirles tranquilidad, que sepan que estamos trabajando fuertemente para brindarles, porque así es la decisión y lo que nos encomendó el gobernador, que los chicos tengan este año la posibilidad de disfrutar de una manera diferente, pero de disfrutar al fin esta fiesta nacional. En Sentía Argentina, nos vamos a Salta, a la ciudad de Salta, porque allí la intendenta local Bettina Romero recibió al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Soy salteño y vengo a cantar, como empuñando algún arma. De la linda vengo, señor, corazón de selva y cardón, llevo en la sangre vaguar. Bueno, muy agradecidos, ministro, de que esté en Salta, con quien venimos trabajando, ¿no?, para apoyar al sector turístico, al sector gastronómico. La verdad que el turismo para nuestra ciudad es un sector súper importante, que da trabajo, y estar presentes y haber podido instrumentar un programa como Ganemos la Calle y hacerlo juntos, muestra esto, ¿no?, un trabajo coordinado de apoyo a un sector que es clave para generar empleo y para que Salta crezca. Así que uno celebra esta mirada federal de un ministro que apoya a las provincias, a los municipios, que podemos trabajar codo a codo. Bueno, una reunión muy positiva. En primer lugar, por la presentación de este programa, Ganemos las Calles. Salta fue el primer municipio que lo lanzó en el marco de municipios responsables. Veníamos trabajando en todo el país con los municipios de toda la Argentina para enfrentar la pandemia, para sostener un sector que es tan importante para la economía argentina como es el turismo, que es un sector estratégico, un sector generador de divisas, un sector generador de empleo, que creo que va a ser uno de los grandes protagonistas de la pospandemia. Y Salta en eso es una de las ciudades emblemáticas de la Argentina, una de las ciudades más importantes en términos turísticos, para el turismo interno, sin ninguna duda, pero también para el turismo internacional. Así que tener la posibilidad de implementar este programa, de trabajarlo en forma conjunta, de ver que los programas que uno cranea, que uno piensa, estando en un escritorio en Buenos Aires, se aplican y se aplican bien, siempre es una gran satisfacción. Bueno, Salta tiene una buena infraestructura deportiva, ¿no? La ciudad de Salta, la provincia de Salta, sabemos, y me lo había planteado la intendenta ya cuando estuvimos reunidos en Buenos Aires, de este sueño que tenían los salteños y salteñas de tener una pileta en condiciones para albergar competencias internacionales, pero también para que lo usen todos los habitantes de la ciudad de Salta y que puedan también tener no solamente alta competencia, como te decía recién, sino también recuperación, recreación, y la verdad que el proyecto es ambicioso. Se trata también de recuperar un lugar que es patrimonio histórico, que es desde el año 40, así que creo que es beneficioso desde todo punto de vista. Los vamos a acompañar desde el Ministerio. Ya tuvieron una primera etapa que tiene que ver con la climatización de la pileta, una segunda etapa que tiene que ver con el techado de la pileta, que también los vamos a acompañar, así que me parece que es una buena noticia para el deporte argentino en general, pero sobre todo para los salteños y salteñas. Seguimos en Salta, en el aeropuerto de aquel destino turístico por excelencia, se recibió el vuelo desde Buenos Aires en la apertura de temporada invierno 2021. Los turistas fueron recibidos con buena música y también con distintos obsequios.
salta mi corazón al pecho del duende que no se le escuende al amor. Ser silbido al oído de ese amor que ayer me dijo en Iruya esa boca tuya. La verdad que nunca lo recibieron así. La mejor provincia que lo recibieron. ¿Es la primera vez que venís? A Salta sí. Conozco muchas partes del país, pero una recibición, una recibida así nunca. Es libre bajar del avión y escuchar música. Muy linda. ¿La primera vez que venís a Salta? Sí, es la primera vez. Así que nada, muy lindo. Venimos a Salta unos días, después vamos a pasear a Cachi, así que vamos a recorrer su hermosa provincia. Ya hace tiempo que quería venir y se había retrasado un poco por la pandemia, pero ahora se pudo dar la posibilidad. ¿Te gusta el recibimiento? Me encanta así todo. La onda es lo que esperábamos también. Gracias. Impecable, sin palabras, hermoso. ¿Qué ganaron? He viajado un montón de lugares de provincia, es la primera vez que veo esto. La verdad que me encantó. Pero nunca me había recibido así. Estoy muy contenta. Gracias. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, chicas. Y nacer en Salta, por si le hace falta mi corazón. Seguimos, nos vamos a Salta. Siguen las inversiones en distintos lugares de la provincia de Salta y también la provincia apuesta al turismo de convenciones. Un agradecido con el ministro Lames, con el ministro Peña, quien es representante del gobierno salteño, del gobierno provincial, quien desde el primer día como representante del gobernador Sana ha estado en nuestra zona, no solamente acompañándonos, sino también haciendo las sugerencias y dándonos todos los datos necesarios para ir elaborando los proyectos que en definitiva hoy se empiezan a materializar. Creo que este es el camino, el laburo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio. Y recordar esto, ¿no? Que como intendente siento ese acompañamiento de provincia que es tan importante a la hora de gestionar y de laburar en proyectos. Sí, y es una apuesta a futuro y a nosotros nos encanta que se visibilice nuestro norte como ese lugar donde hay que apostar a futuro, porque para nosotros no solamente es un motivo de orgullo mostrar las cosas lindas que tenemos, que no hemos podido nunca mostrarlas y generalmente hemos sido noticias por cuestiones negativas, que hay que mostrarlas y visibilizarlas porque es parte de nuestra realidad, pero hay otra realidad que tiene que ver con nuestras riquezas naturales, sociales, culturales, los ríos, en definitiva todo lo lindo que tenemos, que hoy es el momento y siento que es el punto de partida para empezar a visibilizar y también que el turismo nos permita, como actividad, como industria, generar mano de obra que tanta falta hace en nuestro norte, ¿no? Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Salta sigue avanzando, seguimos trabajando, estamos en medio de una temporada, pero sin embargo, con las instituciones turísticas y los dirigentes, el presidente de la Cámara, el presidente del Buró, hoy junto al ministro de Economía, porque básicamente la actividad turística es prioridad y política de Estado para este gobierno, dentro de eso planificando acciones en concreto
que tiene que ver con el turismo de reuniones, una actividad que ha sido muy golpeada en los últimos meses de pandemia y que creemos sumamente prudente acompañar un programa que ha presentado el Buró de generar eventos en la provincia que nos permitan generar un movimiento regional en lo que significa esa actividad que termina derramando en la hotelería, en la gastronomía, en las agencias de viajes, en quienes alquilan técnica. Digo, bueno, se mueve muchas actividades económicas a través del turismo de reuniones. Vamos a apostar fuertemente en el programa Elegí Salta, un programa que ha sido creado por la institución que nosotros vamos a acompañar, ese mercado que estamos viendo que funciona muy bien en la provincia y que va a ser clave para la recuperación de esa actividad. Estamos diseñando entre todos las acciones que vamos a hacer para la pospandemia, para la recuperación económica. Como sabemos, el turismo es un área fundamental dentro del Producto Bruto de la provincia, es fundamental en la creación de empleo y es fundamental que pongamos atención en las distintas acciones que podemos hacer hacia los meses venideros. Tiene que ver con la cuestión de promoción turística per se que estamos planificando. En este momento ya el Ministerio de Turismo se encargará junto con la Cámara de Turismo de delinear las acciones futuras para la promoción agresiva que queremos tener a nivel regional, a nivel país y quizás internacional cuando las situaciones vayan mejorando, pero ya tener la previsibilidad sobre el futuro. Siempre contamos con el apoyo, desde hace muchos años trabajamos en conjunto, hay una sinergia muy linda entre el público y privado y esta vez no es la excepción. Estamos trabajando desde el turismo de reuniones para poder lograr en el corto plazo que se reactive la economía. De esa manera vamos a trabajar para captar 120 eventos en lo que sería el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, que va a traer resultados concretos a todos nuestros asociados y a todos los que confían en el turismo de reuniones por los beneficios que le trae a la provincia. Le hemos contado estas acciones a los ministros y la verdad lo vieron con muy buenos augurios y nos están apoyando una vez más para que podamos realizar estas acciones. El turismo de reuniones gasta 3 veces más que el turismo de ocio, tiene un pernocte superior de casi 5 noches y además todo el que viene a hacer turismo de reuniones a nuestra provincia regresa a hacer turismo de ocio con la familia. Así que los beneficios son muy altos, el impacto a lo que ello refiere. Néstor Famiglietti, invertir en la Argentina en esta época, supongo, más allá del dinero y del proyecto, tiene que ver con una definición de vida, ¿no? Sí, en realidad es una idea muy pensada de hace mucho tiempo, en la cual hay un poco de todo, ¿no? De ganas, de energía, de pasión. Y bueno, más que nada me llevó mucho tiempo encontrar el lugar, porque el lugar tenía que tener determinadas pautas que cierre con el proyecto. Y bueno, fue así que estuve casi prácticamente 8 años en la búsqueda del lugar, hasta que se encontró. Y bueno, y después todo lo demás fue todo un lindo desafío, ¿no? En cuanto a poder llevarlo a cabo. Y bueno, siempre la idea fue muy clara, el objetivo siempre estuvo muy claro y bueno, gracias a Dios se pudo lograr y bueno, hoy en día estamos ofreciendo un producto totalmente nuevo, renovador, fresco y bueno, con ganas de que la gente lo pueda llegar a disfrutar y que lo pueda llegar a entender, ¿no? Un proyecto de este tipo que tiene tan pocas habitaciones, 14 me decía fuera de la nota, muy exclusivo si se quiere para un nivel de familia, de parejas que puedan no menores de 16 años.
con mucha tranquilidad y mucha actividad en la zona, tiene que ver con una elección de vida también, vuelvo a esta pregunta, en cuanto a lo que ustedes le van a ofrecer al turismo o al turista o al pasajero cuando se aloque allí, ¿no? Sí, realmente está apuntado más que nada a poder disfrutar, relajarse del lugar y a brindar servicio, ¿no? Donde de pronto el huésped se sienta cómodo, se sienta en un lugar totalmente natural y que se pueda relajar, que se pueda disfrutar del lugar. Bueno, más que nada el diseño del hotel está inserto en plena naturaleza, donde uno se puede poner en contacto directamente con el medio natural. El edificio está dotado de todo un frente hacia la naturaleza, donde uno desde la habitación, desde el restaurante, desde el lobby, desde el spa, desde cualquier lugar del hotel, está en contacto con el medio. Y eso siempre fue lo que se quiso lograr. Desde ya, todo el diseño también acompaña un poco la idea, porque en todo el frente del edificio está pensado para que ningún huésped pueda transitar, de forma tal de que uno puede estar conectado directamente con el medio. Está ubicado entre Bariloche y San Martín de los Andes. Es un punto bastante interesante en cuanto a que tenemos el Camino de los Siete Lagos. Está Villa Traful, que es una villa también muy interesante. Y lo importante de todo esto, lo vuelvo a repetir, es que no está en plena villa, sino que está un poquitito hacia las afueras, donde la gente puede apreciar realmente la naturaleza, ¿no? Bueno, un proyecto que de verdad les ha llevado muchos años como arquitecto, pensarlo, desarrollarlo, ajustar, supongo, el proyecto al medio ambiente y a partir de allí tener esta propuesta que ya ha comenzado en el 2021, ¿no? Sí, desde ya el concepto es muy, muy contemporáneo a lo que uno está acostumbrado a ver en la montaña, todas casas, más bien clásicas. Y más allá de que el concepto sea contemporáneo, el edificio en sí está ambientado de forma tal con todo un equipamiento muy clásico que hace un poco a la calidez del lugar para que la gente pueda relajarse y pueda estar cómoda, ¿no? Y que se pueda sentir identificado con todo el equipamiento. Es una opción más, es una posibilidad que uno le da al huésped de elegir y tener la posibilidad de disfrutarlo. No pasa por una competencia, sino más que nada es algo más, es un producto más. Hasta acá hemos llegado en Sentir Argentina Televisión. Nos reencontramos la próxima semana con todo el turismo, el arte y la cultura. Por favor, cuídate mucho. Chau. Hasta la semana que viene.